Vamos a ajustar la caña ya. Voy a poner el trabador. Gira así porque la llanta está elevada. ¿Ve? Ya, ahí llegó. La mototaxi lo tenemos elevado. Ahora sí. Ahí está, salió. Aflojó, ¿eh? Vamos a ajustar un poco la caña, ya que la caña vibra. O sea, tú estás en primera, segunda, tercera, corriendo a velocidad. Llegas a tercera o cuarta, cuando pisa el freno, zapatea el timón y toda la vibración se pase hacia a tu brazo también. Tienes que acelerar un poco y agarrar duro el timón para que no vibre. Entonces, eso quiere decir que la caña está floja. Hay que ajustarle un poco para que no suceda eso. Si manejas suave, no sientes esa vibración, pero si estás corriendo, sí lo sientes. Vamos a ajustar un poco la caña, ya que se siente suelto. Ahí está. Ajustamos hacia la derecha. Ahí está. Ajustamos. Vamos a ayudarlo con una palanca. Hay que ajustarlo bien para que no se sienta esa vibración alta cuando frenes. Ahí queda. Ahora sí hay que ponerle su guacha. La guacha tiene una sola posición, tiene una ranura, ahí encaja. Ahora sí colocaremos la contratuerca. Se ajusta bien la caña. No ajustar demasiado, ya que si ajustas la tuerca principal demasiado, la caña al girar a la izquierda o a la derecha va a estar demasiado duro. Tienes que hacer un ajuste regular para que tú puedas conducir. Ajustamos la contratuerca para que no se afloje la tuerca principal. Ajustamos, ahí está. Queda. Ahora sí colocaremos el timón. Ahora tienes que colocar el estabilizador a su lugar. Eso solo tiene una sola posición. Tiene que encajar los tres pernos y el timón encajar con la caña. Centras el timón y la caña procede a encajarse. Acuérdate que el estabilizador tiene que agarrar con unas zapatitas que está debajo del timón. Centras eso. Encaja el timón a su lugar. Ahora sí podemos colocar las tres tuercas. Una vez que colocas el timón, coloca los tres tuercas que van ahí. Ahí tienen las tres tuercas. Colocas las tres tuercas. Luego pasas el perno pasante. Ahí va, perno pasante. Y luego su tapita, ¿no? Que va a tres tornillos. Uno, dos. Y tres acá. Uno, dos y tres. Hay dos tornillos. Tuerca 17. Y tres tuercas 13. Ahora sí, a colocar. Ah, ya, para centrar el timón, centras la llanta derecho. Una vez centrada la llanta derecho, el timón lo centras, nada más. Y procedes a ajustar las tuercas. Ajusta los tres pernos. Las tres tuercas, ahí está. Pasas el perno pasante. Acá está. Colocas una llave 13. Ahí está, llave 13. Colocas la tuerca 17. Centras el timón. Y ajustas con el dado 17, ¿no? Nada más. Y por último, colocas la tapa, ¿no? Llevan tres pernitos, ¿no? Uno, dos, tres. Y a probar la moto, ¿no? Eso sería todo, amigos. Espero les haya gustado este video. No olviden dejar su me gusta y por supuesto suscribirse. Y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.